cansada, repitiendo cosas. Sobre todo la salsa de la razón, pero esto es verde, como verde, como una cualquiera.
solo no tenía nada de primero. No tenía como una idea de un estándar más. De examen de ingreso un poco más duro. Pero tú vuelves a ti. Ahora hay algo que pasa efectivamente con Alberti, que es ese grado de conocimiento, su incorporación a lo que podríamos llamar el panteón de los grandes hombres, y al mismo tiempo un perfil de pensador y de escritor definitivamente y desajustado para cualquiera de las tradiciones que uno quiera tomar como, digamos, líneas ideológicas de la historiografía argentina. Porque de hecho, digamos, el modo en que Alberti entra o gana o ocupa su lugar es en su condición de precursor de la Constitución del 53. O sea, la idea de lo que sabe, digamos, las bases que él escribe son el fundamento a partir del cual se va a escribir la Constitución. Y eso, digamos, como puerta de acceso de Alberti a la condición de prócer, le da una especie de estabilidad que en realidad es falsa, o un lugar de seguridad que en realidad es falso. O en todo caso diluye un poco la condición, insisto, de inadecuación e incomodidad que Alberti tuvo respecto de su generación, respecto de la historia argentina, pero también podría decirse al revés, la incomodidad que la historia argentina podría llegar a tener con Alberti, si no fuera porque ha logrado cristalizarlo como el autor de las bases, el precursor de la Constitución del 53. Alberti como exiliado, Alberti en sus movimientos, en su posicionamiento respecto de Rosas, en sus diferencias dentro de la generación del 37 con Sarmiento, y para el tema que nos está ocupando, que es la guerra, decisivamente en sus polémicas y sus discusiones con Bartolomé Mitre. Alberti es el que entiende con una lucidez, para mí, dos cosas que hoy desde, digamos, las diversas teorías de estudios culturales o las teorías de identidad y todo eso están, digamos, plenamente corroboradas y muy, muy elaboradas, pero que Alberti haya tenido esta percepción y esta lucidez para dar el debate con Mitre también es admirable. Digo, dos cuestiones. Por un lado, la premisa de que, digamos, dos debates. Uno es que Vicente Fidel López tiene con Mitre, que es si hay que hacer una historia de héroes o no. Lo cual supone probar una definición de lo que se entiende por historia, pero también, y a esto apuntaba cuando decía lo de la lucidez de Alberti, la idea de que un héroe nacional asume o adquiere un carácter de ejemplaridad, lo que implica que hay un trazado, una definición, un proyecto de nación que de algún modo va a estar implicado en el tipo de héroe que se elija y en el tipo de héroe que se narra. Hoy por hoy, yo personalmente encaré exactamente ese trabajo, es decir, la idea de que entre los diversos mecanismos, los diversos dispositivos que hacen a lo que estábamos hablando, o sea, la conformación de esa identidad colectiva, que llamaríamos en nuestro caso actividad, tiene diversos aspectos, diversas estrategias, diversos mecanismos, uno de los cuales, que es uno de los principales, consiste en tornar un héroe en el sentido de un sujeto paradigmático, un gran hombre, en términos de la teoría del romanticismo, en la teoría de los grandes hombres, que, cuya irradiación como sujeto va a servir para delinear un modelo posible para ese sujeto colectivo que luego va a ser constituido, entre otras cosas, a partir de ese héroe. Justo el héroe que nosotros tenemos, que es San Martín, dejó esa frase tan pegadiza, la de será lo que deba ser, lo que implica, digamos, explicitar esta condición de ejemplaridad moral que el prócer tiene, con un carácter, no diré ambiguo, pero sí ambivalente, digamos, una doble condición. Es que por un lado, Dios, un héroe, está por encima de la media de los hombres, pero al mismo tiempo no es exactamente un Dios. Es decir, tiene un tipo de superioridad que no pertenece enteramente a una dimensión inalcanzable. Nosotros no podríamos, o en todo caso no deberíamos, tratar de parecernos a Dios, aunque él se diga que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, es una decisión de él. Nosotros no podemos pretender
ser Dios o parecernos a Dios, porque eso es sacrilegio y él nos castiga eso tremendamente, en caso de que exista. La dimensión propia de los héroes no es la de los hombres comunes, tampoco es especialmente la de los dioses. Sería en todo caso, correspondería en todo caso a la condición de los dioses griegos, que algo tenían en mano, eran más humanos en ese punto que Jehová, que es intratable, ¿no? Se han leído el Antiguo Testamento, la gente es una cosa, no hay manera. Esto lo podemos resumir en este punto. Aquiles, como paradigma de un héroe, Aquiles tenía un talón. Tenía un talón. Había bastado pasarlo un poco de pie a pie para que fuera, ¿no? Porque saben que el talón le quedó endeble, porque es de donde lo agarraron para sumergirlo, no me acuerdo qué, que lo hacía invulnerable. Manoteándose un poco, barajándolo un poco, habría sido completamente invulnerable. Pero justamente el talón de Aquiles es lo que viene a señalarnos que lo propio del héroe no es la completa invulnerabilidad, sino una combinación entre un grado de superioridad respecto a la media, a los que no somos héroes, incluso los que somos bastante antiguos. Pero tampoco, insisto, ese paradigma de perfección que correspondería a los dioses, a Dios único, y que lo volvería inalcanzable en el sentido de no poder ser siquiera un modelo de referencia para los que somos comunes mortales. El héroe queda en un plano intermedio, por encima de nosotros, pero alcanza emularle por nosotros. De ahí proviene esa condición de ejemplaridad. Y desde la ejemplaridad, que se puede duplicar, como pasa con San Martín, con la configuración de un mandato moral, el señalamiento de un tipo de identidad será lo que deba ser. O sea, los héroes nacionales señalan por un lado, o sostienen por un lado, una mitología de origen, por eso es el padre. Por eso ayer hablábamos de la guerra como señalamiento del origen de la patria, como San Martín por eso, como padre de la patria, pero también señalan un destino y un futuro posible a partir y a través justamente del ejemplo. Por eso es importante la cuestión de la vulnerabilidad. Por eso no es casual que, no diría no es casual, es hasta incluso necesaria desde el punto de vista narratológico la incidencia de la caída del caballo en San Lorenzo, aunque hoy nos pueda parecer raro o incluso hacer reír. Es necesario, porque el héroe no es el que no se cae, es el que se cae y se levanta. Cuando uno me caigo y me levanto, es el que se cae y se levanta, no el que nunca cae. Y cuando se levanta es más héroe de lo que era antes de caer. En la flaqueza, en la debilidad, en el error está también lo heroico. Si no, se baraja una concepción muy plana de lo que es el paradigma de los héroes, estoy pensando en los héroes históricos y en los héroes nacionales. De ahí que hubiese, no sé si se acuerdan, que hasta hace unos años cundió aquí una epidemia bajo la forma perniciosa de las novelas históricas. No sé si fueron alcanzados por ese mal. Yo fui alcanzado, pero también obtuve el rédito, tengo que ser totalmente con él. Cuando dio el rédito, digo, plata. Y una de las cuestiones, y todavía para otro seminario sobre historia y literatura a propósito de las novelas históricas, pero quiero marcar una cuestión puntual, que es uno de los aspectos en los que se insistía cuando esta moda imperaba, era la de la necesidad de humanización de los héroes. La premisa y la idea de que la historia, así llamada oficial, había construido héroes de bronce y estatuas fijas, de mármol, mucho que hablar de mármol, y que la novela histórica venía a humanizar, a mostrar que también tenían debilidades y errores y flaquezas, etc., lo cual era una falacia absoluta. Y en realidad era una premisa completamente funcional a la idea de que los héroes en la historia son perfectos. O sea, es falso que los héroes de la historia sean perfectos. La moda de la novela histórica instaló esa falacia como verdad. Pero en realidad la produjo en el sentido de todos decir, claro, para nosotros los héroes eran perfectos, y eso nos lleva a pasar por alto el verdadero carácter que la historia le da. Cuando uno lee a los historiadores, por caso, Mitre. La primera discusión de Mitre va a ser con Vicente Fidel López.
la apuesta por una historia de héroes. Como se nota en los títulos de los dos grandes trabajos históricos de Mitre, el Belgrano y la independencia argentina, San Martín o la emancipación sudamericana. Un gran hombre captura una época, concepción romántica, que tiene el ejemplo más claro en la figura de Napoleón. La idea de que un gran hombre captura, plasma, expresa una época entera. Alberdi no solo va a registrar eso, sino que va a registrar, como yo marcaba recién, el carácter proyectivo que esa condición del héroe va a tener. Entonces la discusión no tiene que ver con si son perfectos o son imperfectos. Son imperfectos y la historia lo asume. Insisto, lo asume no por concepción, lo asume porque la imperfección forma parte de la configuración narrativa del héroe. Todas las cosas que las novelas vinieron, por ejemplo, en el caso de San Martín, que es el que yo conozco, todo lo que están las novelas vinieron a develar, ya estaba develado por los textos del canon, por los textos de la canonización. Se trate de la historia de San Martín de Bartolomé Mitre o se trate del Santo de la Espada de Ricardo Rojas. Que San Martín pudo ser hijo de una indígena. Hablando de... Yo descubro, pero mi formación estructuralista, que es parte de la CECO, me lleva a señalar los lugares y no las personas. Es que yo luego me dirijo al lugar donde la persona me habló, sin en este momento hacer caso que la silla hoy está vacía. Es una función de una persona, es un lugar, la estructura, y no una persona, que es la cuestión del indígena. Salto a la vanguardia, porque además tomé en cuenta que yo soy mío, por lo tanto mi posibilidad de reconocerte de acá allá son cercanas a cero. Porque es interesante lo que pasa con los indígenas en el centenario, que es, como decíamos en el momento, ayer en el momento hablábamos de la recuperación de lo hispánico. La recuperación de lo hispánico tuvo, paralelamente, algunos amagos de recuperación de lo indígena. Porque el impacto de la llegada masiva de inmigrantes, el impacto y el efecto de amenaza política y cultural que eso significó para Patricio, digamos, ¿no? De la idea de que había una identidad propia con la cual absorber a los inmigrantes. Así que hubo que inventarla rapidísimo. Que es como se inventan las tradiciones, ¿no? Que es la dirección del presente con efecto de pasado. ¿Cómo es el Cabildo de Buenos Aires? Que en realidad es 1940. Fue construido flamante en el 40 con efecto de retroactividad y un efecto de tradición que era ponerle ahí una dosis de pasado, cuando en realidad eso fue demolido y vuelto a levantar. En esa invención precipitada de tradiciones, lo indígena ocupó un lugar que nunca había ocupado antes y que no terminó de ganar de ahí en adelante. Pero cuando uno ve los textos de Ricardo Rojas, por ejemplo, eso suele aparecer, tiende a aparecer, porque en ese momento medio que echaba mano a todo, hasta los indios. Imaginen ustedes lo urgido que se sentía. El primer capítulo del Santo de la Espada de Ricardo Rojas llama la cuna indígena. Y la idea del contacto con los indígenas, la idea de la posibilidad de una madre indígena, está dicho por Ricardo Rojas. Y no en un texto de cuestionamiento, de humanización, en el Santo de la Espada, que es el texto literalmente de santificación. El Santo de la Espada, además San Martín ya venía santificado en el nombre, doble santidad. La famoso, no sé si están hablando que San Martín tenía un amante. ¿Sí? No estaban al tanto si algún nacionalista sofocado me avisa y le damos agua, pero tenía una amante guayaquileña, Rosa Campuzano. Tuvo un hijo con ella. Tuvo un hijo varón con ella. Nuestros próceres tienen hijas legítimas mujeres e hijos legítimos no argentinos, o no reconocidos, o irregulares. Obviamente estoy pensando en Maradona, no igual que ustedes. Y digamos, el legado oficial femenino, no hay continuidad en términos de masculinidad. Ahora está el chiquito de la última, penúltima, de Verónica, no sé ya cómo contar si último y penúltimo, conocido fue dada de baja y volvió. Pero el momento, hacía un momento muy de correspondencia muy inquietante, que era Dalma Janina, no hay descendencia masculina argentina, y Sinagra,
en Italia, o sea, la descendencia masculina no era nacional. La masculina no era nacional. Porque San Martín tiene, o sea, Seditas y un hijo, no un varón, no conocido por Rosa Campos. Se han escrito novelas para denunciar esto, que ya está en la historia de San Martín de Mitre. Que está dicho en la historia de San Martín de Mitre. Entonces ninguna de estas supuestas flaquezas atentan contra el canon de lo heroico, porque el héroe, insisto, en sentido cabal, tiene que contener estos aspectos para promover ese principio de identificación. No tiene que ser exactamente igual que todos nosotros. No es cierto que era un hombre como todos nosotros. Vayan ustedes, crucen los Andes con un ejército y viven en Chile. A ver si les sale. No es igual que a nosotros. O sea, todo el movimiento de Mayer finalmente era un hombre corriente. Bueno, no era un hombre corriente. No cualquiera hace eso. No cualquiera hace así, le da con la mano y nadie lo ve. No cualquiera lo hace. Pero insisto que el paradigma heroico no es la plenitud de una perfección que se sienta como inalcanzable, porque si no, no hay ejemplaridad. Alberti entiende eso. Alberti entiende que el señalamiento de un héroe nacional está proyectando y propiciando un modelo de la Argentina, un imaginario a futuro del tipo de país que se supone o se espera que la Argentina pudiese ser. Y lo que concretamente le señales de disculpe a Mitre es la decisión de elegir a San Martín. Y también discute el tipo de sesgo, como decíamos ayer, que imprime sobre la figura de Belgrano. En el libro El crimen de la guerra hace exactamente ese planteo. ¿Qué clase de nación? ¿Qué clase de proyecto? ¿Qué clase de nación a futuro se va a proyectar si el relato de origen pone en el centro a un guerrero? Alberti da esa discusión y pierde esa discusión. Porque, a mi entender, ese es el verdadero debate posible entre las líneas de la narración historiográfica, en términos de líneas posibles de un imaginario de la argentinidad. Mucho más que los debates, para mí, liberalismo-revisionismo, que muy a menudo intercambian figuras con un mismo esquema. O a lo sumo invierten esquemas con los mismos términos. Donde decía civilización, ponen barbarie, donde decía barbarie, ponen civilización, o aceptan civilización y barbarie y reivindican la barbarie, sin llegar, a mi modo de ver, a una discusión de fondo sobre lo que es la historia entendida de este modo. Un tipo de narración que promueve un imaginario colectivo y por lo tanto constituye una identidad, sostenida además por el aparato del Estado. En el caso argentino, por otra parte, está particularmente sostenido en el aparato del Estado. Y el culto de San Martín y de Belgrano es particularmente estatal, si uno lo compara con otras culturas y otras identidades nacionales, por ejemplo, el caso de Bolívar. En Venezuela, el culto de Bolívar, bueno, Chávez ha venido en parte a reforzar y en parte a alterar todo, pero el culto de Bolívar nunca fue solamente una cuestión de instrumentalización de Estado. Hay, parece, cantidad de ritos populares con mixturas de religiosidad muy raras, con componentes de catolicismo, ritos negros, umbandismo, olmedo y hermano santo, una mezcla muy grande de cosas. Y en parte de esos rituales de veneración incorporan a Bolívar. O sea que hay ritos de creencias populares con mixturas de religión oficial, catolicismo, con creencias populares que sostienen el culto a Bolívar por una vía que no es estrictamente estatal, de instrumentación estatal. Yo no tengo referencia de que esto se dé mayormente en el caso argentino. Me parece que la veneración sanmartiniana siempre viene con una instrumentalización oficial y estatal, ¿no? De escuela, etc. Y que los ritos, esas otras clases de creencias van por otro tipo de figura, como Gilda, lo digo sin oído de Argentina. Alguien me había dicho que había unos turistas norteamericanos recorriendo las rutas argentinas, muy admirados de la alta conciencia, como si se supiera, ecológica, de los argentinos que hacían reservas de agua para que no hubiera desperdicios de agua y se lo almacenaban a los costados de las rutas.
y era claro, los cosas de Gauchito Gil que estaban viendo, y que lo leyeron en clave ecologista. Los ritos populares aquí no han tocado, ¿no? No, los héroes nacionales son más que nada instrumentalización estatal, pero de evidente eficacia, de indudable eficacia. Entonces, en el trabajo que yo vengo haciendo y que comento en su desarrollo, para mí el punto de partida es Bolívar, Alberti. ¿Cómo pudo haber habido otro relato? ¿Pudo haber habido otra historia? ¿Pudo haber habido otra configuración de identidad? Y en el fracaso de Alberti, es decir, en la preeminencia de Mitre, en la enorme capacidad que Mitre tuvo para trazar un modelo de narración para la Argentina. Yo igual soy hombre de Mitre, quiero aclarar, porque soy egresado del colegio que fundó, así que no puedo ser otra cosa, ni siquiera que mitrista, mitriano. Así que les pido encarecidamente que no me pregunten por la guerra del Paraguay, porque no voy a hablar de ese tema. Una colega me dijo un asunto, ¿y por qué se llama la guerra del Paraguay? Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, obviamente, ¿cómo la semana de guerra del Paraguay? Encima que los atacaron, los aniquilaron, los destruyeron para siempre, encima la guerra de ellos. Mitre, como dije en un momento ayer, la guerra la hacía mal, pero qué bien la narraba. Qué bien la narraba. Porque efectivamente esos relatos tienen una potencia enorme sobre la base de los dos debates que le ganan, por un lado a Vicente Félix López, guerra de héroes, por otro lado a Alberti. Guerra de héroes, de guerra. Esto va a tocar un límite. Entonces mi recorrido empieza con la pulseada San Martín, Alberti Mitre, responder a Mitre. Tenemos la Fundación Nacional en San Martín. Como decíamos en un momento ayer, una especie de prehistoria, que son las invasiones inglesas, también como primer gesto, activo de lo que iba a ser la independencia, llamativamente una acción de guerra también. Guerra de pis, una guerra con pis, ¿no? Y con aceite, pero bueno, guerra. Guerra finalmente, un gesto de resistencia y un combate. San Martín, lo mencionábamos ayer, pero no en general. ¿Qué es el límite que San Martín ofrece en términos del desarrollo de esta historia de guerra que llega, por lo menos, hasta Malvinas? En el trabajo que yo vengo desarrollando, empiezo con Alberti Mitre para empezar con San Martín y voy hasta Malvinas, lo que son las dos guerras que la Argentina libró, que hubo en Argentina en el siglo XX. O sea, la segunda vez que digo que puedo verlas, nadie nos pregunta por la segunda, si yo voy a seguir hablando, me habla chupeta, me pesaba. Y el que se da cuenta de ese límite va a ser San Miguel, que tenía otro tipo, una conciencia. Y que funciona estrictamente los términos que veíamos ayer cuando hablábamos de Michel Foucault, y cuando Foucault planteaba que los discursos no solo cuentan la guerra, sino que hacen la guerra. O sea que concebir relaciones de lucha, concebir la sociedad en términos de relaciones de lucha y relaciones de poder, sitúa también a los discursos en un estado de guerra. Y Sarmiento, como sabemos todos los que lo hemos leído, guerreaba con los textos, combatía con los textos. En ese punto se abren dos relatos posibles, ambos desde Sarmiento. Uno, el canónico, la lucha de la civilización contra la barbarie. Digamos, un tipo de relato que admitiría ser concedido a los términos de Hannah Arendt, como decíamos ayer, incluso el Habermas, tal como lo definíamos ayer en el comienzo de este curso. Que es la idea de, ahí está la barbarie con su violencia, lo que también decíamos a propósito de Echeverría. Ahí está la barbarie con su violencia, indómita, desatada, incontrolable, cuerpos inmanejables, además de sucios, sexuales, embarrados, hacedores de muerte. Esos cuerpos se sueltan y provocan muerte, con algo además muy interesante que hay en el matadero, que es que la muerte más terrible, las dos muertes más terribles, son accidentales. Son accidentales, o sea, esa captación estricta de lo que es la violencia popular desatada desde otro punto de vista, que no es un problema de intención, no es un problema de intención.
justamente no hay intención. No hay ninguna intención, no hay gobierno racional de la violencia de esos cuerpos. Hay acción de los cuerpos, sin gobierno, sin direccionamiento. Entonces las muertes son accidentales. La del niño, se suelta el lazo del toro y lo degüella, que por un lado es un accidente, pero el accidente está cargado de significación, porque el degüello es el modo de la ejecución rosista. Entonces, bajo el rosismo, la violencia está que hasta los accidentes son rosistas. No muere de cualquier, no lo que sortea, lo degüella. Y luego la muerte del unitario. Yo les creo a los federales, yo no siempre creo todo lo que me dicen, pero yo les creo a los federales cuando en el final del cuento dicen: no lo queríamos matar. Nos estábamos divirtiendo con él. El problema del unitario es que no se supo, que no tenía sentido de humor. Era un divertimento un poco como la refalosa de Akazumi. El divertimento lleva a la muerte igual, puede llevar a la muerte. El problema del unitario es que no se divierte. Cosa que se ve en su monólogo, que es tan solemne, tan... un poco chichiquero, ¿no? Es ese hombre que considera que hasta de la muerte es posible ser mezquino y reírse y todo, y no importa nada. Un poco de sí mismo le había faltado. Si yo fuese amigo del unitario, le habría recomendado un poco de sí mismo. Pero no, bueno, justamente, tenía que resistir, era la encarnación de la civilización. Ahí no es joda, no hay chiste posible. Porque al unitario no lo matan, él revienta. O sea, se vuelve literal la famosa metáfora, te vamos a reventar, o te vamos a hacer reventar. Lo hacen reventar. Pero en un punto es cierto, creo yo, que creo que no hay sí mismo cuando el unitario revienta y dice: pero nada más nos estamos divirtiendo con él. Lo tomó muy en serio, pucha, se murió, pues si no lo íbamos a matar. Me parece que hay una verdad ahí, que justamente la violencia no direccionada, en un punto más estremecedora y más inquietante, esa violencia, que no responde a una racionalidad que la dirige a matar unitarios, sino que es un juego que termina en muerte, un desborde que termina en muerte. Con un rasgo que me permito señalar como propio, no sé si compartirán, bueno, igual ustedes no me hablan, así que yo igual les pregunto retóricamente, ¿qué es? Algo muy propio, porque ayer hablábamos justamente de la violencia de la esfera popular, de su incorporación y de la violencia popular. Las dificultades para distinguir en los paisajes, en los sectores populares, ahí donde, bueno, uno es unitario finalmente, por más que no quiera, uno tiene un texto, metiéndose en territorios que uno querría, incluso podría, que ayer hablamos de peronismo, ¿no? Incluso queriendo que sean propios, en rigor no son propios. El otro día fui a ver a uno de mis dos equipos que es defensor de Belgrano. ¿Y ellos son? ¿Eh? Boca. Por orden de aparición, por orden alfabético, Boca y defensor de Belgrano. Tengo una anécdota para cada uno, pero paréntesis y vuelvo a esto. Porque... Defensores tienen un dragón como símbolo. Y voy a comer mis patty. Y el bufetero, que ya me conocen, somos muchísimos defensores, pero igual nos conocemos todos. Y el bufetero me saluda como doctor Dragón. Doctor. Entonces toda mi mímesis con ese mundo popular al que pretendo pertenecer al menos el código futbolístico falla, porque yo no sé de dónde salió. Y me pasó una vez en la cancha de Boca también. Era muy temprano, faltaba mucho. Que tengo miedo a la violencia, entonces yo llegaba temprano, llegaba. He llegado a veces y la cancha estaba cerrada. Me paraba frente a la puerta cerrada y cuando abría me entraba primero yo. Y el abuelo se está. Pasa un vendedor de Coca-Cola y una cosa muy, muy de la simpatía y del cancherismo de la astucia, de la picardía. El vendedor que es que nos empezó a decir a uno, una coca, tal, con la idea de bueno, la interpelación que le comprábamos. Entonces era una coca, bigote, una coca, y cuando llega a mí, una coca, doctor. Yo me había ido con todo mi equipo de salvaje. El gris, la bandera, y o sea, era un salvaje. No. La clase es la clase. No es objeto de transformación voluntaria, o sea, es una objetivación.
Después hay como lo que Jean-Paul Sartre llamaba traición de clase para quienes buscan el marxismo, pero la clase no. Y como esa mimetización a mí por lo menos me fracasa, hay como una distancia que no deja de aparecer y que me permite poner en esta situación la incapacidad absoluta de distinguir cuando estos muchachones juegan a pelear o están peleando. Yo no puedo, no, me, siempre dudo. ¿Se están ya peleando o están jugando a que pelean? Porque muy a menudo juegan a que pelean y ya están peleando. Yo no distingo, quizás no haya distinción. Porque uno también diría, jugaban a pelear, después pelearon en serio y uno murió. También podríamos decir, jugaban a pelear y uno murió. Si pensamos en el matadero. O sea, nunca dejó de ser juego. No es que jugaban, después se enojaban, pelearon en serio y uno murió. Jugaban a pelear y uno murió. ¿Qué es el matadero? No dejaron de divertirse y entonces lo mataron. Jugaban a la violencia y murió. Y murió. Echeverría, como decíamos ayer, Macae, esto Sarmiento Macae. En un punto podríamos creer la historia que Facundo de Sarmiento promete, la lucha de la civilización contra la barbarie. En los términos que ayer decíamos, la preeminencia de un modelo racional, consensual, republicano, representacional, mesurado, frente a lo que es, ¿no?, violencia, desborde, etc., donde la civilización prepondera cuando elimina la violencia, cuando acaba con la violencia, básicamente la violencia popular, ¿no?, eso que vemos en el mercado. Pero desde el propio Facundo de Sarmiento, en el propio Facundo de Sarmiento, podemos leer también desde la segunda vertiente que decíamos ayer. Se puede leer la primera, que todo parece indicar que es la que Sarmiento propone, la que Sarmiento premedita, ¿no?, el modelo que rastrea Hannah Arendt. Las sociedades van abandonando las formas primitivas a medida que superan la forma de la violencia y logran modos de organización más racionales. Está la posibilidad de ver la otra forma, también en Facundo, que es, como retomo lo que dijimos ayer en el final, que no es la eliminación de esa violencia, sino su incorporación. Incorporación, domesticación y direccionamiento. O sea, su incorporación para la utilización a los propósitos del Estado. Facundo también, Sarmiento Facundo también pone esto. Quizás menos intencionalmente, pero también pone esto. Y también hace esto, insisto. Cosa que advirtió ¿quién? Alberti. Cuando la polémica con Sarmiento le dice: usted es un bárbaro de la literatura, está advirtiendo justamente que los modos de la escritura de Sarmiento corresponden más a la guerra y a la violencia retórica que a la racionalidad comunicativa del que persuade y argumenta. Por eso nos conocemos en casa. En ese punto, Sarmiento va a detectar algo que va a ser decisivo también respecto de San Martín, en lo que es el desarrollo de esta historia argentina como historia de guerra. Nosotros, que hemos sido educados en la admiración de San Martín, al igual no hay por qué desertar de eso. Recién acá a la vuelta, en esa librería histórica que hay acá a la vuelta, que es bastante increíble. Pareciendo que hay pulgas del tamaño de gatos, pero qué importa, si finalmente yo tampoco me baño nunca. No me quise meter en el mundo de los gráficos que hay ahí, si no, no llegaba ni a este curso ni a mañana, si me metía con los gráficos. Problemas. Postales de San Martín, se acaba de decir así, casi decir, me salió mi amarretismo, casi me compró. Porque hoy conseguí la ciudad de Ren, que te juro que quiero, no es por demagogia, la primera edición de la vuelta completa de Sartre. No lo comenten, que no quiero que me peguen un balazo porque hay una redentita. Hallazgo Sarmiento detecta la insuficiencia de San Martín para el relato de guerra de la historia argentina. Suena raro, está distinto de insuficiencia de San Martín, porque el padre de la patria es el héroe máximo, como héroe de guerra. Nosotros, como decíamos, en la veneración sanmartiniana tenemos claramente resuelto esto.
cuesta asumir a la independencia del continente, no quiso ese mañana usable en guerra fratricida. Ahí está el culto sanmartiniano en funcionamiento. En Sarmiento aparece esto, pero aparece también otra cuestión, que es que el tipo de guerra que había que librar a la organización nacional, San Martín no sabía librar. O sea, el guerrero de escuela, el guerrero formado, el guerrero institucionalizado, requiere para la organización de una lucha regular un enemigo que participe de los mismos códigos de lucha regular. Lo que decíamos ayer a propósito del cine. Aún para el conflicto hay que entenderse. Aún para pelear hay que pactar normas. No puede pelear, no se puede ni siquiera pelear. Y en San Martín deja de funcionar este pacto. Es decir, San Martín, guerrero supremo para la victoria contra los ejércitos realistas, no sabe pelear contra la montonera. Justamente porque la montonera propone un tipo de guerra irregular. Sin esa clase de normas. Sarmiento enfrenta esta cuestión. Y Sarmiento postula en Facundo la figura siguiente. Propone lo siguiente, para atrás San Martín. El héroe siempre va sabiendo el C. Son geniales. Siempre es él, la combinatoria puede venir acá, acá, acá. Siempre es él. Pero además de él, detrás de él, viene primero San Martín y después Paz. El general Paz. Con una inteligencia superlativa, Sarmiento advierte que la siguiente figura en la historia de guerra ha de ser Paz. A quien designa como general matemático. Es decir, Paz tenía los saberes del método, tenía los saberes de la regularidad de la organización de la violencia, pero con la capacidad de emplearla para dominar la violencia irregular de la montonera. Y un saber que aparece también en San Martín, pero que en Paz se ve aumentado, que es la capacidad, y este es el gran desafío del siglo XIX argentino en clave de guerra después de la independencia, que es tomar a ese elemento popular violento, evocado, y regularizarlo, o sea, disciplinarlo. Pero insisto, hablamos en la segunda vertiente de las dos que presentamos ayer. Disciplinarlo no es despojado de violencia. Es enseñarle a usarla. Ni siquiera enseñarle a usarla. Es convertir esa violencia en algo que se pueda manejar. No que necesariamente maneje él. Que el jefe pueda manejar. La mejor palabra para mí en ese punto es domesticar. En la medida en que, como sabemos, la barbarie abunda, la designación de la barbarie en estos autores abunda en metáforas de animalidad. Por empezar, Facundo y el famoso comienzo con el tigre. Y en el Matadero de Echeverría, la superposición entre el toro que se desata y la animalidad del toro y la animalidad de los federales, no está mal para mí decir domesticar, prolongando esa metáfora. Y domesticar, como saben todos los que tienen red, no me acuerdo, pitbull, doberman y todo, no es quitarles la violencia. Es darse a sí mismo la posibilidad de activar y desactivar esa violencia, direccionarla y educarla para ejercerla. Paz aparece como aquel que sabe tomar a estos corajidos evocados y les enseña a pelear regularmente. Y sobre todo, sabe pararlos. Sabe decir, paren. La forma última que yo sé, de adiestramiento, disciplinamiento y regularización de la violencia popular, proyectada en el siglo XX ya la condición de espectáculo, es el boxeo. Es el boxeo, que es la posibilidad de dominar territorialmente, espacialmente y temporalmente esa violencia, para desatarla, interrumpirla, activarla, desactivarla y ponerla bajo norma. Una vez normalizada y una vez normativizada, hasta puede ser espectáculo. Y nos hace aparecer las animalidades. El tigre gatica, el mono gatica, el torito del toro salvaje de las pampas que era Firpo, el torito sobre el que escribe Cortázar, que es Justo Suárez. Alguna vez analizando estas cuestiones había pensado esta hipótesis,
Justo Suárez, el torito de Mataderos, es la reaparición del toro del matadero de Echeverría. El toro del matadero, que se escapa por una violencia incontrolable, termina cercado por el ring del boxeo, y ese torito ahora ya se lo puede hacer pelear y hacer parar. En la historia de Guerra del 19, el personaje señalado para esto era Paz. En la historia, tal como la proyecta Sarmiento, Paz era el que estaba destinado a vencer a Rosas. Y ahí la Argentina había sido un gran país. Pero como ustedes no saben muy bien, no lo es. No lo es. En parte, lo primero que fracasa en el proyecto de Sarmiento, casi todo fracasa, pero salvo su escritura, es que no es Paz. Paz es boleado, hecho prisionero, hay todo un movimiento que tiene que ver con Urquiza, y después se juntaron Urquiza. La historia de guerra hace como una especie de zigzag ahí, en lo que era el trazado recto de Sarmiento, que era Rosas, San Martín, Paz, el mismo. Ahí es donde aparece Martín Fierro, como eslabón de continuidad en el post-rosismo, planteando este mismo dilema en un grado más alto del desarrollo, que ya no tiene que ver con el tramo de las guerras civiles, sino la lucha, lo que es la lucha de fronteras con los que es lo que en términos del cine actual llamaríamos la batalla final en la historia de guerra. Por eso, con la derrota de Rosas, se alcanza la Constitución, después de Pavón, la unificación nacional, pero lo que supone la consolidación del Estado Nacional como Estado moderno y la organización definitiva del país, tal como es hoy, se produce en 1880, requiere la campaña del desierto. Porque en un punto es en verdad que difícilmente podría hablarse de la constitución o consolidación de un Estado moderno, de un Estado-nación moderno, si ese Estado no dispone el control de la totalidad de su territorio. Y la Patagonia no estaba bajo control en ese sentido. Es el dilema que hoy en día, del otro lado, tiene Colombia. No tiene, ese Estado no tiene todo el territorio bajo su control. Por eso tienen que negociar. Y han tenido que negociar casi con otra fuerza, casi en la paridad. Porque fue Estado contra Estado. Entonces el ciclo sí se va a completar. Con Roca, con el último novillero, Roca, la campaña del desierto, lo que el comandante Prado llamó la guerra Malón. Estoy saltando la guerra del Paraguay, pero ustedes son muy amables, no me preguntan nada, ya les dije que soy un hombre de Don Bartolomé. Y el ciclo se completa con esa estabilización que supone 1880, entonces sí va a ser posible. 1870, si no recuerdo mal, Sarmiento había fundado el Colegio Militar. O sea, empiezan a estar dadas las condiciones para la institucionalización de esa violencia. En la medida en que se produce esa consolidación del Estado, esa violencia se estabiliza, se regulariza, en los términos que ayer decíamos de Michel Foucault, se estataliza. Todas esas formas de violencia cuyo punto más alto de amenaza de irregularidad señalamos en Matadero, pasan a ser estatalizadas, hasta llegar en 1901 al debate sobre el servicio militar obligatorio, que para mí es el punto de clausura del ciclo decimonónico de la nación de la guerra, de la nación engendrada en una guerra, que es el debate parlamentario sobre el ejército en tiempos de paz. Solamente el país que ya no va a estar en guerra, que ya no está en guerra, puede discutir cómo va a organizar su ejército en tiempos de paz. Y se da el debate sobre el servicio militar obligatorio, tal como transcurrió hasta el siguiente fenómeno tan propio del ejército argentino, que es que mata a su propio ciudadano. Caso Carrasco, y eso en principio ahí se cierra. Mi trabajo es un poco ese, si quieren que o sea, es. Al ver esta discusión con Mitre, escribí un capítulo sobre los partes de guerra de San Martín. San Martín no tenía nada. Yo, muchos otros militares de su tiempo escribían, casi todos los militares de su tiempo escribían. Nada, como militares.
ser. Se retira en 1822-23, muere en 1850, tiene casi 30 años. Ustedes que tienen el mismo problema que yo, que queremos leer y escribir, no tenemos tiempo. Tengo 30 años libres. ¿No quedó? Nada. Nada. Comentábamos ayer, cuando Sarmiento lo entrevista en 1844, Sarmiento, que es un escritor, digamos, de raza, dice, seguramente deja memorias escritas. Seguramente deja memorias escritas. Vas a ver, era inconcebible que un tipo de pusiera de 30 años libres. Nada, nada. 10 máximos para la hija. Y a lo mejor me llevaron los 30 años. ¿Eh? A lo mejor le llevó 30 años a escribir. ¿La 10 máxima? Puede ser. Una cosa también Rulfo, digamos. Sí. El silencio. Es esto, una obra, pero inolvidable. Uno de los consejos que le da es que hable poco, impreciso, sé que se calle. La dísnica, en 30 años dísnica sobre una, que se calle. Extraordinario, porque además viene la reencuentra, y lo primero que se quita la mitad. Pero bueno, eran gente de otro tiempo, hombre de otro tiempo, no hay que hacer como Felipe Gini, no hay que trasladar categorías y mirar las cosas con los valores de la. Ya, pero en el momento de mi trabajo tomo los partes de Guerra de San Martín como su cargo, un militar solo escribe partes. Y trabajé sobre sus partes, los partes de Guerra de San Martín, o sea, sus relatos de batalla. Después Sarmiento, Facundo, el señalamiento de Paz, las memorias de General Paz, ¿no las han leído? Yo no sé si el mejor escritor argentino del siglo XIX no es Paz. Sarmiento, Mansilla, Mitre narraba muy bien. Y Paz, también, no le paso un gran texto. Trabajé eso. Texto de Ascasubi. Ascasubi sigue con la gauchesca un movimiento parecido al que sigue para mí, que es historia de guerra, o de la historia argentina como historia de guerra. Es que adhiere a Urquiza, respalda a Urquiza y se desengaña. Entonces hace ese movimiento, después la guerra del Paraguay, porque admitir. ¿La gente se escribía carta con Guido y Corredón? Sí, hay un epistolario, pero siempre es total como los partes, que es completamente coyuntural, digamos, son asuntos de coyuntura, no lo que Adolfo Prieto trabajó aquí en términos de literatura autobiográfica argentina, que es el momento que el hombre público toma la palabra para dar su versión. Sobre la premisa además que tienen estos hombres, que era totalmente legítima la superposición de su historia personal con la historia nacional. Ese gesto de recapitulación, ese posicionamiento, ese cuidado de que iba a ser en el futuro la imagen de sí, Sarmiento y San Martín no lo se plantea, porque había que plantearse porque había que resolver cosas. Pero no en ese. No el gesto de que es estrictamente dejar memorias, como versión de sí mismo. Hay algo muy particular que me sirvió para esquivar un poco lo de Paraguay, me sirvió Mitriano, que fue trabajar la correspondencia. El hijo de Mitre, Bartolito, estaba con Sarmiento en Estados Unidos. Sarmiento en ese momento era embajador en Estados Unidos, y el hijo de Mitre era el secretario de Sarmiento en Estados Unidos. El hijo de Sarmiento, Dominguito, combatía con Mitre en Paraguay. Se tienen cruzados los hijos. ¿Por qué? Bueno, Dominguito, este es un momento Luis Lentunda de ustedes, saben o supondrán o sospecharán el gesto tierno de Sarmiento de pasar, de asumir como padrino de Dominguito, porque era el padre. Es porque era. Pero ¿quién no ha tenido un traspié así? Pero que todos. Bueno, al menos díganse padrinos y mantengan a la gente. Y la correspondencia de Dominguito con su madre es tremecedora. Hay correspondencia y coyuntura, pero hay una señal muy, muy poderosa sobre lo que supone la guerra del Paraguay y la confianza argentina, de Mitre, de vencer, etc. Después se trae en escena la guerra de Malón, el comandante Prado,
Después el debate sobre el servicio obligatorio. Y en el siglo XX, dos o tres cosas que me permitieron seguir el rastro de este siglo. Por un lado, una cosa que me llamó mucho la atención es un siglo sin guerras. Uno puede decir, desde 1880, la guerra contra los indios hasta Malvinas, en principio Malvinas, pero uno diría que es un siglo sin guerras. A la vez, los dos argentinos más famosos del siglo, ¿quiénes son? Maradona y Che Guevara. Es un guerrero, un hombre de guerra. Pasa algo bastante raro con el Che Guevara, y es parte de lo que yo trabajé para este proyecto que estoy haciendo. Que es cómo se ha disuelto la idea del hombre de guerra. O sea, hay algo que se ha dicho y que es muy cierto y muy justo, que es cómo se ha licuado la dimensión de la ideología política de Che Guevara. O sea, si todos aquellos que participan de esta veneración de la remerita del Che, de Jorge del Che, de la pintada del Che, lucharan por la revolución comunista, el capitalismo tendría problemas. Sabemos que ha sido completamente licuada la dimensión de la ideología política del Che para cultivar una relación completamente hueca y despolitizada y desideologizada. Pero cuando entré a la cuestión de la guerra específicamente, también noté que su relación con la violencia de guerra también ha sido licuada. Y me acordé de una anécdota de cuando yo daba clases en colegios secundarios, que era el cuarto o quinto año, y noto en el cogote de uno de mis jóvenes discípulos dos cordoncitos con dos colgantes. Uno el símbolo de la paz y el otro la cara de Che Guevara. Entonces yo digo, uno de los dos no. O sea, ¿cómo se llevan los dos ahí? ¿Qué te pasa en el cogote? Y uno busca esas dos o tres pasos, porque definitivamente digo, me parecía que el caso es sintomático, no era el caso de uno, entendido, me parecía muy sintomático, me pareció también ese tipo de imagen cultivada de la película Tanguito, que en aquellos años, 80, 90, tuvo un impacto muy, muy grande, que es el idealista, el luchador idealista, una especie de versión hippie del Che Guevara. Che Guevara, una especie de mochilero, idealista, que iba predicando un mundo mejor, y estuvo un poco en el bolsón, y un poco en Sierra Maestra, una versión. La idea del guerrero, la idea del hombre de guerra se ha licuado. Pero una cosa no muy particular, que aparece fuertemente en los diarios, Che Guevara, que es con lo que yo trabajé. Por un lado, pensé, el siglo sin guerras, por otro lado, los tres argentinos más conocidos, Eva Perón, en parte por Maradona. Maradona y el Che Guevara. Pero el Che Guevara dos veces, porque Maradona lo tiene en el brazo. O sea, que tengo dos veces. O sea, un hombre de guerra. Y a la vez, qué poco se lo piensa, no solo como luchador de una revolución comunista, etcétera, sino como hombre de guerra. Y en los diarios, una de las cosas que aparece, ¿eh?, es que sí tiene una relación instrumental, lo que casi toda persona que defiende la lucha armada va a decir, que es que es un recurso lamentable pero necesario, dada la tendencia que tiene la clase dominante a no soltar el poder sin violencia. Por lo tanto, hay que recurrir a la violencia para despojarnos de ese poder. Y en el Che Guevara está eso. Pero además de eso, que gustaba combatir. Se ve en los diarios. Lo dice, pero se ve, ¿no es? Lo dice. El combate le gusta. Cuando está en campaña, está ansioso por entrar en combate. Porque combatir le gusta. Su vocación. Esa misma. O sea que hay ahí una pasión de guerra. Un sujeto de guerra se quedó cabal. Por lo tanto, es bastante notable, digamos, el esfuerzo que hay que hacer para convertirlo en el idealista hippie. Que cantaría canciones de un porro y sui generis, en el fogón, con caminos sin fuego. Porque no solo no era eso, sino que era lo contrario. Digamos, estaban las antípodas personalmente. Yo creo que hay una base, es lo mismo que. ¿Por qué pudo circular tanto la mitología de la historia de los héroes perfectos? Es que los textos no se leen. ¿Qué es eso?
hice esto y nadie le... ¿Y por qué leyó el Santo de Padre de Rojas? Porque ahí está. Lo que yo digo a Che Guevara, está en los diarios, ¿no? Cuestión de leerlo. Y efectivamente está. Entonces hay una parte que sobre Che Guevara. Una parte, como les conté ayer, sobre el té. Que no por nada tiene su nombre, para mí durante la dictadura militar. Después, yo soy crítico literario, yo no soy historiador, soy historia, no sé nada de nada, soy crítico literario. Si sé algo es leer textos y analizar, si es que sé algo. Y me llamó la atención cómo, en este ciclo de años sin guerra, la literatura produce ficciones de guerra. Básicamente, Megafón o La Guerra de Leopoldo Marechal, Diario de la Guerra del Cerdo de Adolfo Bioy Casares y La Guerra de los Gimnasios de César Aire. O sea, ficciones de guerra, invenciones de guerra en coyunturas distintas y con imaginarios distintos. Luego el trabajo, obviamente. ¿Los títulos? Sí. Megafón o La Guerra, Leopoldo Marechal. No recuerdo mal, es un texto del año 70. Diario de la Guerra del Cerdo de Bioy Casares, que es del 68. Siempre me llamó la atención una novela sobre una guerra de jóvenes contra viejos, poco antes de que Perón dijera, tampoco es cuestión de tener los viejos por la ventana todo el mundo. O sea que yo estaba captando algo ahí del clima de época, de un juvenilismo del clima de época, que a Perón le llamaban el viejo. Y el tercero es un texto de los 90, que es La Guerra de los Gimnasios de César Aire. Entonces hice un análisis de los tres textos para ver las guerras que la literatura imagina cuando en la realidad, diríamos, fáctica, no hay guerra. Sí, vamos a analizar a los tres textos porque están sugeridos en las lecturas y son puntos. Yo, ahora, vamos a hacer, hoy redondeo esto, que redondeo lo que llamaremos la parte teórica, y yo tengo distintas propuestas de lectura para mañana, que puede ser más redondo. ¿Qué puede ser? Ese capítulo, un capítulo de Malvinas, que es lo que había pensado en principio, de la literatura sobre el principio de todo, tiempo hay. Y pasa que también quiero que haya tiempo para la discusión, pero sí, no hay ningún problema. Una parte tiene que ver con Malvinas, pero con la literatura de Malvinas es muchísima, muy amplia. Y luego, que también podríamos leer algo de eso mañana si ustedes tienen interés y ganas, que es la guerra contra la subversión. La guerra contra la subversión. Esa es la otra guerra a la que vos te refieres. Sí. Sí. ¿Quién me habla? Porque no hay guerra. ¿Por qué la llamas guerra? Claro, ¿por qué guerra? Wow. Muy bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer. Vamos a ver algunas cuestiones teóricas que nos permiten después ver estas cosas. Bueno, también podríamos leer mañana el capítulo correspondiente, son todos capítulos. Uno sobre Walsh y el otro ideas. Pero no toqué. Volvemos ahora a la cuestión, pero hacemos un interregno teórico breve. Algunos conceptos sobre la guerra. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos a hablar de esta cuestión, pero antes de que nos acaloremos, mañana podemos hacer eso. Para todos, yo no sé. Ustedes quizás puedan usufructuar dos mitades grandes efectos. Uno, que no se callaran. Y el otro, que no sé decir que no. No por bondad, porque se nota que soy mezquino y miserable, sino por fragilidad, por culpa, por... No sé. Entonces, lo que podemos hacer mañana es todo. O sea, leer el texto, el capítulo Aira Bioy. Manechales, básicamente vio algo.
leer de Malvinas, si les interesa lo de Malvinas, y vemos qué decimos de la guerra contra la subversión. A ver si le llamamos guerra o no le llamamos guerra. Hay unas consideraciones previas. A propósito, algunas definiciones teóricas de Norberto Bobbio en este libro, El problema de la guerra y la vía de la paz. Solo por tomar algunas definiciones y concepciones alrededor de la guerra. Diferentes concepciones de la guerra que Bobbio va a distinguir y a señalar. La primera responde al paradigma de la historia concebida como progreso. Y que en estos términos va a suponer o va a asignar, dentro del paradigma de la historia, entendida en términos de progreso, aparece la guerra como factor de progreso, o lo contrario, la idea de que el progreso exige la eliminación de las guerras. Bajo la perspectiva de la guerra como factor de progreso, voy a citar a Hegel. Es decir, el modo en que Hegel contempla la guerra como un factor que constituye la conciencia de sí de un pueblo. Más aquí, hay un autor francés que es muy, muy extraordinario, Paul Virilio, que va siguiendo, no es el único que lo dice, pero es alguien que lo sigue y lo dice muy bien, el modo en que prácticamente todos los avances tecnológicos con que contamos y que van a ser destacados o exaltados dentro de la concepción de la guerra, de la historia como progreso, o sea, todo lo que tendría que ver con un progreso tecnológico, resulta inseparable de la guerra. Ha sido la guerra la gran promotora de los avances tecnológicos. Y analiza, para mí un punto extraordinario, las dos grandes utopías de la tecnología, que es la de la velocidad, el movimiento a velocidad y la capacidad de ver a distancia. Y toma desde Colón diciendo tierra, tierra, lo que va a ser una guerra. ¿No? Desde el Catalejo hasta los visores nocturnos que tenían los ingleses, porque los soldados argentinos pasaban agachados sin saber que los estaban viendo agachados. Ver a distancia, ver en la noche, velocidad de desplazamiento. La aviación no sería lo que es la guerra, porque la aviación se desarrolló para combatir, no para viajar. La perspectiva contraria supone, dentro de lo que ayer decíamos, ¿no?, la guerra como barbarie, la guerra como rasgo propio de las sociedades primitivas, Bobbio va a decir, no, bueno, por el otro lado está la idea de que el progreso de la historia depende de la eliminación de las guerras. Es interesante plantear estas dos perspectivas en la situación en la que estamos. No en la Argentina en este caso, sino en el mundo. Es que está por desatar el premio, como decíamos ayer. El premio Nobel de la Paz está por desatar una guerra en Siria para que la civilización progrese. O sea que estaría en la primera del tiempo. De garantizar la paz, que llegara una guerra y a eliminar al enemigo, claro, por eso que pasa, pero por qué no la pelea se queda en el enemigo. Suena tonto, pero la verdad es que proceden así, ¿no? Hay que decirlo, porque la verdad es que porque está bien que le hacen la primera noche de la paz, la verdad que es tremendo con las guerras que hace, después ya no me voy a quedar, pero bueno, es menos. El señalamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki como el primer acto de terrorismo internacional. El primer acto de terrorismo internacional es ese, en un sentido específico de la noción de terrorismo.
que es librar, pues yo dije que hago guerra contra la subversión, pero no dije que hubo terrorismo subversivo. Para mí hubo guerra contra la subversión, ahora vamos a hablar ahora, mañana vemos por qué, qué pienso, pero esto lo discutimos, terrorismo no. El terrorismo es un uso muy específico de la violencia. Que las agrupaciones de lucha armada, como entendieron, no emplearon, entre otras cosas porque no lo necesitaban. Terrorismo es un recurso para dominar por la parálisis del miedo. Terrorismo internacional, obviamente, es entonces para llevar esto a la escala del mundo. Sí hay terrorismo militar, sí había terrorismo. El terrorismo no es atacar el Pentágono. Atacar el Pentágono, el Pentágono. Terrorismo es volar la estación de Atocha, en Madrid, que vuela cualquier cosa en cualquier lado y le toca a cualquiera. Ahí aparece el efecto paralizante del terror. Ese es un uso de la violencia con, la búsqueda de un efecto de paralizar al otro por medio del terror. Las agrupaciones de lucha armada de los años 70 no hicieron eso. No es verdad lo de la bomba de familia. Sí, hubo una bomba en el corredor del círculo policial. Bueno, eso no es terrorismo. Eso no es terrorismo. En el sentido estricto de la noción de terrorismo, que es, insisto, producir este efecto de indefensión donde a cualquiera, si vuelan estaciones de tren, a cualquiera le puede tocar. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron como propósito paralizar de miedo a todo lo que tuviese en mente continuar esa guerra. O sea, no fue estrictamente un recurso de acción militar, es decir, en el sentido de neutralización del poder de fuego del enemigo, sino de producir un daño tal que por terror cesara la lucha. Y Obama funciona, es eso. Lo que estamos viendo en Siria, independientemente de este salvaje, del tema Siria y todo, ¿no? Yo quiero decir como un modo, porque hay algo que llama muchísimo la atención en el modo de pacificar por medio de la guerra de Obama, pero también de Bush, que es la renuncia a la sorpresa. La guerra supone la sorpresa jugar a tu favor. Yo sé que voy a atacar y el otro no sabe que voy a atacar. Yo estoy en ventaja. Malvinas. Esta guerra, la que no sabemos todavía si empezó o no empezó en Siria, pero al igual de las dos de Irak, tuvo esta condición fabulosa, fabulosa en el sentido de increíble, de fábula, del anuncio y la espera. El anuncio y la espera, porque el verdadero castigo es ese, no el castigo. El efecto del terror es ese. Si lo que yo quiero es eliminar el poder de combate del enemigo, al revés, cuanto más sorpresa mejor, porque lo agarro de cuidado. Lo agarro de guarnecido, un ataque por sorpresa. En términos de aniquilar su poder de combate, me conviene la sorpresa. Si lo que quiero es aterrorizar, me conviene esto que hacen, que es, me parece que el domingo te ataco. Salvando las distancias, salen todas las distancias. ¿Pero se acuerdan de esa parte del juguete rabioso? Cuando aquí él dice, mi papá no es que venía y me pegaba, me decía, mañana a la mañana, pero me decía, ¿qué? Y el castigo era la noche. El castigo era la noche de espera. ¿Qué es esto que se dio también en Irak, sobre lo cual también trabajó Jean Baudrillard? ¿Qué es la espera? Porque la espera produce el terror. La espera produce el efecto. Hay una tercera alternativa que plantea Bobbio. Ay, tenemos sanduchitos y café porque tenemos hambre y sed y necesidad de cafeína. Así que hacemos 10 minutos y retomamos. Las paradas técnicas. A su propia voluntad. Asolar mediante un ataque destructivo un país y tomarlo por la fuerza es un logro menor. El logro mayor es hacer que el país enemigo se rinda por propia voluntad. Recordar otra cosa concreta.
live. Los periodistas live consiguen que Fidel lo reciba en Sierra Maestra para entrevistar al hombre del momento. Fidel lo recibe y permite presencia de periodistas norteamericanos en lo que él denomina la reunión con su Estado Mayor. Y no era el Estado Mayor, era toda la gente que él tenía. Entonces eran todos los que había. Y él lo presenta como una reunión del Estado Mayor. Eso parece un movimiento muy sucio, el hacer creer esa treta. La mejor victoria se obtiene cuando el adversario se rinde por propia voluntad y se evitan las hostilidades superfluas. Leemos traducciones de traducciones de traducciones de versiones, más o menos saber cómo se entorpe. Es el arte cuando nace, porque además se rinde sin pelear. Se incorpora por propia voluntad. Y la idea es el adjetivo superfluo para lo que llamaríamos guerra en sentido estricto. La parte de las hostilidades, bueno, como lo, es la parte superflua. Estuve hace un poco en Konstanz. ¿Qué hacía yo ahí? Sur de Alemania, casi Suiza. ¿De dónde estaban, para los que están en literatura, la escuela de la recepción, la escuela de Konstanz? Fui a Konstanz sin pensar que Konstanz. Pero él era. La ciudad está al sur de Alemania, hay un lago, y del otro lado del lago, y en el borde del lago es Suiza. ¿Qué hicieron en Konstanz durante los bombardeos aliados en el final de la Segunda Guerra Mundial? Prendieron las luces de la ciudad. Para que pensaran que era Suiza. Contra la lógica del oscurecimiento, pues bueno, vamos a oscurecer. No, vamos a prender todo. Van a creer que ya es Suiza. Y efectivamente, no lo bombardeó. Mierda, no mientras. Las artes marciales dicen que la mejor estrategia es no luchar. Por eso se aconseja atacar los planes y atacar las alianzas para no llegar al punto de tener que entablar realmente la batalla. Mi hijo dejó taekwondo después de la tercera clase en la que no le dejaron pegar a nadie. Mierda. En realidad, hay muchas cosas. Victoria total es no tener que haber llegado a la batalla. Es una utopía. Pero la utopía indica la concepción que se tiene de la guerra. Victoria total es no tener que haber llegado a la batalla. Entonces, esa dimensión previa del engaño, del deseo, de la afligida del enemigo, del hacerle creer, es lo decisivo en su insumo. Si saltamos a Maquiavelo, siglo XVI, es interesante porque en Maquiavelo aparece una primera, en estas teorías, de traspaso, la cuestión de la relación con alguna clase de Estado que no es de Estado, que no es todavía el Estado moderno, en el sentido del Estado-nación, sino el príncipe. Pero sí el problema de la relación entre el poder político y el poder militar. Como ya es una teoría del Estado, no un Estado moderno, pero sí hay un Estado, aparece el problema de la relación entre guerra y política en Maquiavelo. También va a elogiar la flexibilidad, la capacidad de variar, el engaño, el valor del secreto. Pero toda esta idea de no combatir desaparece por completo. Guerra y combate. Con engaño, con astucia, lo que quieras. Pero guerra es combate. Entonces Maquiavelo, en cambio, va a decir: si los ataques simulados son útiles durante el combate, mucho más no son los verdaderos.
La primera parte era como el momento Sun Tzu. Simulo, fijo que te ataco. La literatura argentina aparece mucho. Pongo unos postes para que crean que hay hombres ahí, entonces no ataquen. Pero aparece como una especie de golpe terrible de realismo, ¿no? Que todo eso está muy bien, pero se ataca me y aparece por primera vez la idea de que el poder militar puede constituir un poder autónomo respecto del poder político. Es decir, aparece el dilema de cómo asegurarse la supeditación del poder militar al poder político. Por eso Machiavelli va a estar en contra de la profesionalización del soldado y del uso de mercenarios. O sea, todo aquello que apunte a que la fuerza militar se constituya como una fuerza autónoma. Maquiavelo le desaconseja al príncipe fuertemente esa idea de un ejército profesional o un ejército mercenario, o sea, que regula su violencia o la impone con un criterio propio, y aconseja que los soldados vuelvan a la vida privada después de la guerra. O sea, bastante cercano, salvando la posición peña, pero bastante cercano a la idea de lo que fueron los debates sobre el servicio militar obligatorio. Después, cuando no hay guerra, los soldados vuelven a la vida privada, y eso supone un fortalecimiento del poder político. Y por ende, la necesidad de que los jefes militares adquieran prestigio. Con Clausewitz, ya en el siglo XIX, aparece sí la primera gran teoría, y hasta hoy probablemente la gran teoría moderna de la guerra. Moderna en el sentido que ha sido concebida para los Estados-Nación. Sí, pero tiene una enorme... porque además, si me he ido leyendo, hay dos aspectos. Por un lado, este cambio que ya parece Maquiavelo, pero Maquiavelo es eso, el arquitecto adelantado, que es la relación, lo que corresponde a lo que con el término Foucault y desde Lengua Tatía aparece como estatalización de la guerra, que es la relación entre Estado y guerra. Con Maquiavelo tenemos el momento exacto de de una especie de bisagra en ese proceso. Porque todavía el ejército era un ejército a contratar. El príncipe contrataba un ejército que necesitaba defenderse o conquistar. La idea de que el Estado disponga una fuerza propia empieza a plantearse ahí. San Martín tuvo ese dilema. San Martín, nos queda la historia de San Martín, no está dentro del centro de esto. ¿Ustedes recuerdan a Lord Klein? ¿Conocerán? Que según cómo se cuenta en la historia es un héroe naval de la gesta sanmartiniana en Perú, o un enemigo de San Martín. Algunas líneas del nacionalismo lo ponen entre los enemigos. Porque justamente es una especie mercenario. Tenía una fuerza como si necesitaba la flota naval, no la tenía, contrata. Y uno de los problemas, y se plantearon hasta donde yo he leído dos grandes problemas. Uno es un problema comprensible y bastante general, que es que no le pagó. Y eso pasa igual que con cualquier contratación de servicios. Y el otro problema es un problema específico de guerra, que es que Cochrane quería terminar rápido. Porque obviamente, cuanto más rápido termina el trabajo, queda más rápido disponibilidad de tomar el siguiente laburo. Y San Martín decide que va a conquistar Lima sin combatir. Este es otro momento solución. San Martín no combate en Lima. No combate en Lima. Se instala la flota frente a la ciudad y espera. Espera al desgaste anímico de los propios limeños y que ellos mismos se asuman como necesidad la entrada del ejército libertador, y no combate.
Entonces ahí tenemos un componente Maquiavelo, Cochrane, con un arranque Sun Tzu que le agarra a San Martín, y la tensión es muy concreta, porque Cochrane decía, pero entremos de una vez y cobro y me voy. San Martín dice, no, porque hay que convencerlo. Obviamente también tenía sus razones, que es, no quiero entrar por la fuerza, porque después hay que gobernar ese país. Entonces yo entro por la fuerza, después como gobierno un país al que entré por la fuerza, sino esa presencia que le permite entrar cuando ya es deseado, cuando su entrada ya es deseada, y no llega al combate, no hay combate. Arenales combate en la sierra, pero San Martín de la Costa no entra en situación de vigilancia. Entra cuando logra persuadir al enemigo que es mejor que se vaya y que lo dejen entrar. Pero Cochrane, que aplicaba el tiempo y dinero, una de las cosas que hace Cochrane es extraordinaria. Hunde un buque español en el puerto, amarrado. Eso es como mojar, es más que mojarte la oreja. Es más que mojarte la oreja, porque hundiste un buque amarrado. Y no lo hace ni siquiera para España, lo hace para San Martín, lo hace para decir, los tenemos. Les hundí un buque amarrado, un bote, se metió ahí, la objetiva no se hundía. Bueno, ahí está el todo. La paciencia, Sun Tzu. Es el momento David Carradine de San Martín. Y el problema del mercenario. El problema del mercenario. Y el conflicto, solo que San Martín también, como decíamos ayer en un momento, también constituye una fuerza, también autonomiza la fuerza militar respecto al poder político. Porque esas tropas, financiadas por el gobierno argentino, creo que es Martín Rodríguez el que lo llama, o quien, el 828, creo que es Martín Rodríguez, que lo llama a comparecer con la tropa, y no. Él dice que no, se lleva. Clausewitz desarrolla esto en términos de Estado-Nación, pero además con una transformación decisiva para los modos de la guerra, que es la que produce Napoleón Bonaparte. Yo ahí querría estudiar más por Napoleón, me parece que era una cosa. Que también tiene que ver con la relación entre guerra y política. Y la Revolución Francesa cambia los modos de la guerra, porque constituye un sujeto político que no existía, que es el ciudadano. Y la defensa de la patria como un deber del ciudadano. Eso no existía, cuando existía ese tipo de orden político. El ejército de ciudadanos, por eso, de ahí la fundamentación del servicio militar obligatorio, que defender la patria es un deber del ciudadano, no del soldado. El ciudadano defiende su patria. Yo igual que mi hijo no cumpla 25, así no voy a defender el servicio militar obligatorio, pero cuando leí los debates que se dieron en el Congreso Argentino en 1900-1901 para discutir esta ley, es difícil contrarrestar los argumentos en favor, si uno cree en la patria, Si uno no participa del credo patriótico, ya no. Pero quienes tengan sentimientos de la patria, la defensa de la patria, efectivamente es lógico que se asigne eso como un deber de los ciudadanos, y no que los ciudadanos lo deleguen en un empleado que cobra por defender la patria. La defensa de la patria es un deber de todo ciudadano. Como la Revolución Francesa, sí. ¿Y en Roma cómo era? En Roma entiendo que era un ejército profesional. Era una carrera, la carrera militar de Pero no había esa idea de la República o después el Imperio y de esa lucha contra los germanos. Sí, lo que pasa es que lo que no había era la revolución del ciudadano en el sentido de la revolución francesa, o sea, la universalización. No, por eso, pero la lucha, no digo por la patria, pero sí por lo que es suyo contra el enemigo. Sí, pero vos no tenías, no era la idea de nación, no era la idea moderna del Estado-Nación, sí era la idea, tampoco la moderna, no, sí de imperio. Ahora, eso era el soldado profesional o el esclavo. O sea, el que seguía la carrera militar o el que iba obligado a combatir. Sin el aparato simbólico del deber patriótico. Y era otra clase de Estado porque justamente
quién era ciudadano romano. No todos los habitantes de Roma eran ciudadanos romanos en el sentido de la Revolución Francesa, de esa noción de la universalización de la noción de ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el gran cambio en términos específicamente militares? Aparece el ejército de masas. Masas para la escala de cómo se combatía. Por lo tanto, cambia la manera de combatir. Es interesante cómo la modernidad produce la masa. Produce el fenómeno de las masas en distintos niveles, a nivel de la comunicación, a nivel de la aparición de ciudades, como dice, como analiza Walter Benjamin. Las ciudades no son el lugar a donde las masas acuden. Las ciudades crean las masas. La multitud no existía en los términos de hoy, ¿no? Vas a caminar por diagonal, vas empujando y cobrando. No había, la ciudad crea la multitud. La ciudad moderna crea la masa. Y la noción moderna de ciudadano, Estado y guerra crea un ejército de masas. Porque bajo la forma de un ejército profesional era muy difícil mantener eso, no podemos mantener el ejército de masas. Por eso, eso es lo que nota Maquiavelo, que es hay que tenerlo para cuando hay guerra y después que cada cual vuelva al médico, vuelva a ser médico, el zapatero, el zapato. Porque ahí el problema es el costo económico de financiar un ejército cuando no hay guerra. No es la escala de lo que podía pasar en Roma con el soldado profesional y los esclavos. Entonces, esta especie de adhesión patriótica, de disposición a pelear por la patria, cambia la manera de pelear porque los ejércitos pasan a ser mucho más numerosos. Con Napoleón aparecen maniobras de guerra ligadas a que son muchos, tan simple como eso. Todavía San Martín combate con ejércitos relativamente reducidos. Yo recuerdo nunca la cifra, pero son 2.000. La guerra de un ejército que moviliza 10.000 o 15.000 hombres, ¿no? Responde a un móvil, digamos, a una causa política de otro tipo de relación entre sujeto y Estado, pero además cambia la manera de combatir, obviamente. Y Clausewitz es el primero que teoriza, que hace una teoría de la guerra para los nuevos ejércitos. En Clausewitz ya no queda nada en absoluto del principio de contención a los Sun Tzu. Nada parecido a esa contención y la filantropía, ni no llegar al combate, ni que el combate es lo superfluo. Dice en cambio Clausewitz: abundantes espíritus filantrópicos creen que existe alguna manera de desarmar o vencer al enemigo sin un excesivo derramamiento de sangre, y esto es lo que se debería proponer lograr en el arte de la guerra. Es errónea esta concepción y debe ser rechazada, pese a lo atractiva que pueda parecer. En cuestiones tan peligrosas como la guerra, las ideas falaces originadas en el sentimentalismo son justamente las peores. La guerra es un acto de fuerza y su aplicación no tiene límites. Eso es una vez que no queda nada. Por lo tanto, observamos resumidamente que siempre aparece la destrucción de las fuerzas enemigas como objetivo predominante sobre todos los otros que puedan buscarse en la guerra, la destrucción del enemigo. Ahí no hay un recuerdo, así logro que se rinda con el solo, la destrucción total del enemigo. En los términos empleados en la guerra subversiva, aniquilación. Y por mañana lo vemos, mañana lo vemos. No me pongan frases en el Facebook hasta que no lo termine. Y yo no tengo Facebook. No me saluden nada en el Facebook que no es mío. No soy yo. No me saluden. Yo quiero golpeando el vidrio diciendo, No soy yo. Mi novia de los 15 años me saludó en el Facebook y no le pude contestar.
No sé si te acordás de mí, me puso, yo me acuerdo del teléfono. 701-3596. No sé si te acordás de mí. El 3 de marzo, el 3 de marzo del 78. Vine a Libertador 7508-7. No sé si te acordás de vos, no, pero de todo esto sí. No le pude decir nada. O sea, ¿qué cree? Que no la recuerdo. Porque me lo mandó el Facebook. Yo no tengo Facebook. No, que yo no tengo ese número, yo además. Notarán que lo cité sin el cuadro. Porque estoy hablando del año. La idea de la subordinación a la política es plena. De ahí la idea que vimos invertir en Foucault, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es que la guerra siempre es política. La causa de la guerra es política. Por ende, si bien hay aspectos específicos de la guerra misma, la lógica nunca es puramente bélica, es política. Los aspectos de la especificidad bélica son los que contempla Clausewitz cuando dice por otros medios. La guerra tiene sus propios medios, pero nunca hay una motivación de guerra. Nunca la motivación de la guerra es bélica. Nunca los objetivos a perseguir son bélicos, son políticos. Y el Estado tiene que asegurar esa supeditación militar a los propósitos políticos. De ahí el hallazgo conceptualmente extraordinario de decir la guerra es la continuación de la política por otros medios. Hoy nos parece casi obvio, pero cuando todavía estaba esta tensión, esta discusión de la guerra como fuerza propia, una entidad con un poder propio, a esta idea de la completa supeditación, es un instrumento del poder político. Ahí vemos que la estatalización de la guerra está plenamente consumada. Se termina. Hay una dimensión interesante también para la sería una narrativa, con esto cierro, que es la importancia del azar. Lo decíamos ayer cuando hablábamos de los dados en el TV. Hay una observación extraordinaria en Clausewitz. Bueno, a veces puede resultar obvia, pero son esas cosas que son obvias una vez que alguien las dijo. Por lo dicen, bueno, la guerra es el caso de la violencia y de la acción. Pero el observador de Clausewitz es que en una guerra, la mayor parte del tiempo, no pasa nada. La mayor parte de la guerra consiste en esperar. Es lo que entendió Dino Buzzati en el desierto de los tártaros. Así hizo la guerra toda así. Que Clausewitz es el que lo plantea. Pensamos el fragor, la lucha, la acción, el peligro, la muerte, el matar, sí. Pero son bastante contingentes, Clausewitz. Durante la mayor parte del tiempo, el desafío es que no pasa nada. Y que es pura espera en esa nada. En términos de literatura, es clave entender esto. Hay una gran novela que acabo de releer sobre Malvinas que se llama Trasfondo, de Patricia Rato, publicada por Adriana Hidalgo. Una novela extraordinaria. Y que está hecha en realidad, si empezamos a pensar, las buenas novelas de guerra, las buenas películas de guerra, porque nada más la espera. Es la nada, esa nada, ¿no? Ese no va a ser nada. Más que 28 helicópteros, los aviones, todo el tiempo, es ese estado de suspensión. Clausewitz es el que lo plantea y plantea también la dirección del azar. Dice, ninguna, solamente hace falta un factor más para que se torne un juego, y ciertamente ese factor no falta, es el azar. Ninguna otra actividad humana, ninguna otra actividad humana tiene contacto tan permanente y universal con el azar como la guerra.
El individuo que actúa en la guerra siempre encuentra que las cosas resultan diferentes a lo que esperaba que fueran. Genial, además, que estas admisiones aparezcan en la teoría de la guerra, o sea, un tratado destinado a sistematizar y planificar lo que es el combate y tiene bastante de núcleo de hecho que no puede preverse. La guerra implica incertidumbre. Y efectivamente, los grandes relatos de guerra son relatos de incertidumbre y no de la acción. Es un error de género pensar género-acción. Como los sábados de superacción del canal 11, cuando yo era chico, en eso se le iban los sábados enteros a mi padre. La guerra no es la superacción, es la incertidumbre. La guerra implica incertidumbre. Un par de citas más. Un problema inherente a la guerra es la imprecisión de todos los datos que se manejan y que ocasionan que la acción sea dirigida generalmente a media luz. Obviamente es metáfora, pero metáfora es extraordinaria. Que siempre estás entre viendo y no viendo, entre sabiendo y no sabiendo. Insisto, los buenos relatos de guerra, si uno lo piensa, son esto. La estrategia traza un plan de guerra y teniendo en cuenta su objetivo, diagrama la serie de acciones que conducirán a ese objetivo. Planea cada una de las campañas y los encuentros que tendrán lugar en cada una de ellas. Como estas cuestiones en su mayoría solo pueden determinarse con presunciones y algunas de ellas no se materializarán jamás y otras no pueden preverse de ninguna manera, se hace evidente que la estrategia debe ingresar en el campo de batalla con el ejército para arreglar las minucias sobre el terreno y hacer cambios sobre el plan general, lo que es necesario constantemente. Esto casi lo pone, no quiero exagerar, pero es como ese momento de los grandes filósofos que a lo largo de una elaboración muy pormenorizada arriban a ese borde o a ese abismo donde lo que comprenden es que no saben nada. En sentido estricto, el problema es que en el fondo no saben. Clausewitz despliega una enorme cantidad de saberes sobre la guerra, sobre el terreno, sobre el combate, sobre las fuerzas, sobre la artillería, y en diversos momentos toca este borde, que en última instancia no se sabe qué va a pasar, nunca. Me parece que Tolstoy en Guerra y Paz escribe de todo esto muy bien, ¿no? Te hago una confesión, tengo 46 años, leí Guerra y Paz el año pasado. O sea que se acabó para mí el largo ciclo de la simulación de haberlo leído. Y puedo por fin decir sí. Hay otro momento en la cartuja de Parma de Estandarte, parecido, que no solo la capacidad de prever, sino la capacidad de entender lo que está pasando. Entonces el que escapó de la batalla, es más, estuvo en la batalla y no se dio cuenta de que había estado en la batalla. Cuando llega, le dice, vení de la batalla. Efectivamente, esa es la verdadera sociedad. Es el verdadero miedo. Calculo que además el miedo que te maten y todo. Pero también es ese punto de no poder saber lo que va a pasar y en algún lado no entender de todo lo que está pasando. O sea, es literatura, no ficción, pero es el tipo de narración que nada como la literatura puede manejar. Te propongo lo siguiente, porque este es todo el planteo general que tenía previsto para mañana trabajar los casos concretos y si ustedes prefieren, como yo solo tengo escrito, exponerlo. Es a pedido del público, así que por ahí la oferta, pues, el público quiere todo. Podría ser literatura, ficciones literarias sobre guerra, la guerra contra la insurrección, para que votemos todos si hubo o no. Ahí estoy fingiendo el momento para el marciano de los consensos y todo, pero la que. Y Malvinas, vemos mañana los tiempos y leemos el trabajo. Gracias.
¿Qué necesitas?